Hola amigos, bienvenidos al canal de Pets Forever. Hoy tenemos de Pets Forever comentando. Y nada amigos, aquí tenemos ya disponible lo que es el eFootball con el Dream Team y todo. La verdad que por tener un sabor agridulce, ya sabíamos, ojo, ya sabíamos lo que era el lanzamiento de eFootball, que iba a venir cortito. La verdad no me ha sorprendido ni para bien ni para mal. El gameplay puede que sí, de todas formas haremos después un vídeo referente al gameplay y gráficos para que veáis algunas mejoras. Pero bueno, a lo que vamos. Ya ha salido el tráiler de la nueva temporada, ¿vale? No lo pongo porque tiene copyright. Lo tenéis en mi canal. No sé, en el mismo tráiler no se ve ninguna novedad así espectacular que digamos. Mejora, esas dos cositas mejoran en el gameplay. Y gráficos. El menú, el mismo. Ni lo han tocado. O sea, el menú es el mismo, mismo, mismo. No han tocado nada. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos? Pues eventos. Ya sabéis, los típicos eventos. Eventos European Club, Spanish Club. Y contra la CPU, ¿vale? ¿Qué ha cambiado en este menú? Pues solo lo de auténtico, amistoso, que ahora puedes, ya sabéis si visteis el vídeo de hoy antes, ya sabéis que se pueden elegir ya todos los equipos para jugar, ¿vale? También haremos un vídeo viendo qué licencias han llegado, qué estadios han llegado y qué licencias se han perdido. Se han perdido bastante, la verdad. Se han añadido nuevas selecciones y poco más. ¿Vale? Ahora puedes elegir todos los equipos en el modo exhibición. ¿Vale? Partida rápida, partida amigo, My Liga. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Que tiene pinta de ser más de lo mismo. Vale, un ejemplo, cogemos el Lens. Aquí tenemos el modo My Liga. Vale. Aquí tenemos los puntitos. Vale, cedidos. Igual, vamos. Igual que... Estimación del director técnico, ha metido cositas, objetivos nuevos, estadísticas de temporada, opciones y poco más. Modo liga de toda la vida. Vale. Vamos a ver si han mejorado por lo menos la entrada del partido, a ver qué ha pasado. En la Levin. Leyenda. Ya metió el Rose Park. Estadio. Vale. Cinemáticas iguales. Perdón. Esto es mentira, ¿no? No están los kits actualizados de la liga francesa. ¿Cómo? No. Los kits de la liga francesa no están actualizados. Falta la actualización de los kits.
duda de que este es un lugar feliz. La gente de abajo se ha unido a un coro de alegría mientras la acción vuelve a la competición francesa. Este es un país famoso por sus artesanos y los aficionados esperan que los maestros de ambos bandos nos deleiten con sus hermosos cuadros una vez más. Esa salida de la Liga Francesa, Liga 1. En un mar de colores, canciones y zumbidos de ambos equipos por parte de la afición aquí presente, esto es espectacular. Sin duda, esto va a servir de antesala para los siguientes 90 minutos de acción. Nos llegan noticias sobre los equipos, pero antes de eso, aquí tenemos a Julio Maldini. Vale, aunque no sean el equipo más fuerte de Europa, no olviden que Francia es uno de los mayores equipos a nivel internacional. Y muchos de los mejores jugadores del mundo comienzan en las canteras francesas. ¿Surgirá una nueva superestrella mundial? Merece la pena prestar atención a eso, ¿eh? Lionel Messi, hace mucho, muchísimo tiempo que se nos han ido agotando los calificativos con este auténtico crack. Ahora bien, su 2014 fue... Se salió, los marcadores igual. El excelso, fue incluso el mejor de su carrera, también con la selección en cada uno de los partidos de la fase de grupos del Campeonato del Mundo. Para mí, el encuentro contra Nigeria fue para verlo una y mil veces. Es que Argentina ya se había clasificado para la siguiente fase, pero es un animal competitivo. Y un jugador así no echa pachangas, es que no las echa. Metió dos de los tres goles de su selección. Dos tantos, además, muy diferentes. El primero, los tres minutos, un rebote que alojó en la red, y el segundo, una falta... Han mejorado los comentaristas, ¿no? Sí, eso que el portero había parado una muy similar poquito... Gráficamente se ve un poquito mejor. Las hostilidades llegan otra vez a la cancha. El RC Lens y el San Etienne. Un comínero de disparo. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué descomunal! Pues nada, chavales, así es el modo My League. Lo que no entiendo es por qué con la vendiendo la licencia no pone los marcadores de la Liga Francesa. Pues chavales, pues así es el modo My Liga. Igual, vamos. Amigos, otras novedades son las mejoras de destreza. ¿Vale? Esto es nuevo. Pase de partidos igual, ¿vale? Campaña de lanzamiento. Vale, aquí tenemos la campaña de lanzamiento. Y mejora de destreza. Conceptos básicos de ataque. Conceptos básicos de defensa. Domina el pase en profundidad. Aprendizaje del pase bombeado. Observación del balón. Gol tras centro. Aquí tenemos, ¿vale? Mejora de destreza. Eso, misiones. Y lo de los boosters. Trabaja mi equipo. Jugadores. Cogemos aquí Kylian Mbappé, por ejemplo. Acciones. Progresión del jugador. Entrenamiento de habilidad. Ya teníamos. Transferencias pericia. Te da la bienvenida a transferencia, experiencia, transferencia, punto de experiencia, traslado de habilidades. Vale. Meditar posición, vale. Tenemos lo del doble boxer, que ya lo podemos. Sobre todo las cartas épicas, si no me equivoco, ahora mismo. No tenemos ni una carta épica con ese loguito, pero que se puede entrenar lo que es dos boxers, ¿vale? Aquí lo viene reflejado, ¿vale? Actívate Boxster. Lo pone. Bueno, amigos, poco más. Aquí tenemos el minijuego, ¿vale? Que tiene pinta que es lo mismo. Los penaltis, una vez al día. Ya podéis cambiar los minijuegos, vamos. Pero yo no sé. Siempre lo mismo. Minijuego, o sea, que el juego en verdad es un seguimiento del 2024, que han cambiado un poquito gráficamente y lo que dijimos, lo habíamos dicho toda la temporada. No esperéis nada revolucionario. Menú igual, aquí tenemos
jugadores de bienvenida, como son Leo Messi, que te los regalan. Aquí tenemos a Messi. Te regalan 10 jugadores. ¿Vale? Y después te regalan una tirada de las leyendas de el Milan, Real Madrid y Juventus. Hola. Todo esto por inicio es otra tirada. Son dos tiradas, si no me equivoco. ¡Anda! ¡Portero Shiman! Vemos todos los que te pueden tocar. Otra tirada. 7 restantes. O sea, bastante, regalan bastantes jugadores, ¿eh? Nico Williams, uy, como luce. Espectacular, ¿eh? Regalan bastantes jugadores, ¿eh? Ojo. Otro Atlético de Bilbao. De momento solo ha salido Chiman. Nada. Robert Sánchez. Me quedan 4 tiradas. Tres restantes. Y nosotros regalan una. Ney Simón. Y la última. Chavales, una leyenda me ha tocado solo, que es Shiman. Ah, pues te regalan bastantes jugadores, la verdad, para iniciar, ¿eh? Te regalan bastantes jugadores. Después tenemos selecciones nacionales. Jugadores Magical Dribblers, ¿vale? Nominativos. De la J-League, nominativos. De la Liga Turca, nominativos. Y de la Liga Brasilera. Aunque se haya perdido la Liga, siguen apostando por ello. Todo lo demás es igual, ¿vale? De hecho, en el archivo de actualización, aquí la tenemos, han actualizado lo siguiente. Chavales, este vídeo es largo, pero quiero hablar de todo, ¿vale? Hay un nuevo archivo de actualización disponible, 4.0, consulta los detalles a continuación, novedades y cambios en las funciones. Hemos implementado un modo de prueba en la opción ayuda inteligente. Esta opción proporciona ayuda automática a los controles, por ejemplo, controlar la potencia del disparo, bam, bam, bam. Hemos añadido información del campeonato de estadísticas y estadísticas a MyLiga. O sea, la única novedad de MyLiga es eso. Hemos añadido información del campeonato y estadísticas a MyLiga. Lo primero, muestra la calificación de gol, asistencia. Madre mía. Hemos añadido la etiqueta tiempo limitado e insignia de tiempo limitado. Hemos introducido jugadores en espacio de empuje. Restablecido los jugadores. Bam, bam, bam. Vale, vale. La actualización, ya sabéis, se ha perdido las licencias de la Liga Belga, Liga Danesa y Liga Suiza. O sea, 3 licencias perdidas o no renovadas. Novedades y mejoras. El proceso está al lado de los archivos, vale. Los nombres, escudos y uniformes del 19 al 20 clubes de la segunda división brasileña serán reemplazados por
diseños originales. O sea, se ha perdido también la licencia de la segunda división de Brasil. Hemos actualizado los siguientes datos. Uniforme, mentira. Porque la camiseta del Lens viene desactualizada. Guantes, portero gráfico en los estadios, balones, vallas publicitarias, fondos de prensa y banderines de córner, cinemáticas y animaciones, narración y música en los menús. Aquí viene todo lo que han implantado en el gameplay y se nota regate, amagos, controles, disparos, golpeos y defensa y cabeceo. Hemos mejorado los porteros, la IA. La verdad que el gameplay está genial. Y hemos añadido comando, estrategia y otras actualizaciones. Ya tenéis los packs y listo. Chavales, pues esto es la actualización global. En resumen, sigue siendo lo mismo. Lo único que han hecho es meter esa limpieza de gráficos, esos estadios nuevos, esas poquitas mejoras leves y listo. Ya esperaremos al DLC 4.2, que creo yo que vendrá con mucho, mucho, mucho contenido. Suscríbete al canal, revienta el like, nos vemos.